La Hacienda Santiago Texmelucan, ubicada en el municipio de Oriental en el estado de Puebla, es un lugar que guarda historia. Según los registros más viejos encontrados desde el año 1590, era un lugar importante para el comercio, principalmente en la industria pulquera y ganadera, al ser el paso entre Veracruz y México. Además, cuenta con datos de que ahí fue central de pronunciamientos revolucionarios. Es una hacienda de más o menos 1590, era una hacienda pulquera y ganadera, era muy extensa. Estamos en el Camino Real de México a Veracruz, justo estamos a la mitad. Si ponen así una línea entre México y Veracruz, estamos justo a la mitad. Y entonces aquí llegaban con las carretas y eso, y cambiaban los animales, las mulas, ¿no?, que le decían antes los machos, el machero, que lo tenemos en la parte de allá. Entonces, para que pues se fueran como descansados ya los animales y llegaran con las carretas a Veracruz. Sus largos pasillos, sus habitaciones con eco y el sonido del aire que ahí destacan, tienen una gran cantidad de leyendas que le dan el misticismo para que las personas acudan a visitas guiadas a conocerla. Incluso una escritora poblana le dedicó un libro a la historia principal de una novia que se dice continúa vagando en la hacienda. Tenemos un libro ahí de la leyenda, es una novia, se supone que ella era la hija del dueño de la hacienda, y el papá la quería casar con un hacendado de por aquí, pero ella estaba enamorada del hijo del caporal. Entonces, el papá le dice que le dio dinero al hijo del caporal, que realmente no la quería, y entonces ella acepta casarse con el hacendado, y el día de su boda se da cuenta que no, que lo están matando al hijo del caporal, y pues va y se muere en sus brazos, y ella se vuelve loca y mata al papá y al novio, al hacendado, y dicen que se queda mucho tiempo con su vestido de novia. Y aunque actualmente es utilizada como hotel y para la realización de eventos sociales, aún conserva más del 80% de su estructura original, ya que el lugar únicamente ha sido modificado. Sí hemos construido, y por ejemplo las habitaciones las tenemos adentro de cosas que fueron, por ejemplo, la tienda de raya y es una habitación, o el despacho y es una habitación. O sea, fuimos, a diferencia de otras haciendas, realmente se hospedan en lugares que fueron históricos, ¿no? Porque en algunas haciendas igual se conserva el despacho, la tienda de raya y todo eso aparte, y aparte hacen el hotel. Y aquí pues realmente te quedas donde se ocupaba para algo, ¿no? Pese a que es un lugar completamente poblano, llegan visitantes en su mayoría de turismo nacional, principalmente de Ciudad de México. El sitio es un espacio de turismo que busca seguir generando derrama económica para su municipio. Con imágenes de Roberto Valdés, Sara y Mancilla, Noti 13.